Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a TecnoFPV. Vamos a montar un circuito con un condensador y un diodo. ¿Para qué? Para ver cómo cuando hicimos el circuito con el diodo y el condensador, ¿qué pasaba? Lo apagábamos, se conectaba con el condensador, el condensador se descargaba y el diodo no se apagaba del tirón, sino que se apagaba poquito a poco. Vamos a ver si funciona. Entonces, pilar positivo, pilar negativo. Y antes de nada, voy a montar el circuito con el diodo por probar. Yo es que soy muy. Entonces, yo antes de hacer las cosas, tengo que probar. Y luego añado cosas al circuito y voy probando. Yo voy a probar que funcione el diodo, porque voy a mandar un diodo que no funciona y me han fastidiado la vida. Y llevo aquí media hora y no he hecho nada. Venga. Uy, qué largo lo he puesto, ¿no? Está bien. ¿Qué me falta? Falta el siguiente. Me falta resistencia. Tengo que poner por lo menos una para Dios. Entonces, ¿cómo iba esto? Iba. El positivo lo puedo poner aquí. Si solo para probar diodo, no me importa demasiado. Voy a ponerlo aquí. Y ahora el diodo este tan chulo nuevo. ¿Cómo iba? Ya no me acuerdo. ¿Para acá o para allá? El Así, ánodo así, ¿no? así, ¿El largo así, aquí? sí, ¿Seguro? porque viene la carga positiva, viene por ahí y ahí va el ¡Uf! negativo. ¡Uf! ¡Uf! El diodo funciona. ¡Uf! Funciona de sobra. Sí. Ahora voy a montar el condensador, ¿vale? Entonces cogí una resistencia, la he cogido del positivo del tirón. Esta la voy a poner más para acá. La voy a poner aquí. Si llega. Yo era muy malo de chico con la. Yo suspendía pretecnología. Bueno, hacía las tareas. Es que soy muy torpe, muy torpe. Bueno, no tanto. Bueno, está aquí. Ahora, si yo pongo la resistencia está aquí y aquí. Del tirón, yo ya al positivo del tirón, ¿esto cómo va? Esto debería encenderse, ¿no? Sí, pero te falta cuando se va. Espera, espera. Esto va así, ¿no? Sí. Se enciende menos, lo veo, porque he puesto otra resistencia. Ahora, ¿cómo meto yo este condensador para que esté en paralelo y se cargue? Pues pongo este en negativo y este lo pongo aquí en medio. Perdón. ¿Dónde lo he puesto yo? Negativo. Ahí está. Y ahora lo voy a poner aquí en medio. A ver si lo puedo meter. ¿Vale? ¿Se enciende el diodo o no? Se debe encender, ¿no? Pues no se enciende. Porque ¡Oh, qué apaga. mal, qué mal! Uy, uy. Vale, se enciende en principio. ¿Qué pasa ahora? Voy a quitar esto. ¿Vale? ¿Qué pasa si quito la corriente? Pues apaga, ¿no? ¿Vale? Por obviamente esto. ¿Qué hacía esto? Ah, eso lo que hace es coger carga de la pila. Y cuando tú quites la corriente, va a utilizar toda la carga que ha ido acumulando. Se supone. Sí, eso dice. Se supone. Voy a quitar la pila, mira. Espérate, aguanta un Uy. poquito. Pues yo creo que tiene un problema. Hay un problema. ¿Cuál? Que creo que lo has puesto en el negativo, el organizador, y lo tienes que poner en el positivo. Ponlo en el positivo y cogerá carga positiva, no negativa. Entonces, ¿cómo lo es? No, es que tiene que coger la carga positiva de aquí. Claro. Ahora, espérate. Sí, pero ahora va a No, aguantar. esto.
Tengo la carga de aquí. Está pasando por aquí. Y está cogiendo carga ahora mismo. No, no, ¿de dónde está cargando carga? Está positivo y negativo. Una forma de a ver, quita un momento del cable positivo. Es tarda un poco en apagar. Pero muy poco, muy poco. Vamos a probar con otro condensado, ¿vale? ¿Por qué no pruebas con dos? Proba con esta vez. María, ¿tú estás mirando lo que estamos haciendo? No. Estás con la caja. Vamos a probar con esta. Que parece que... Ah, está cargando. Pi, 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 pi. Poco. Yo lo hice. Pero vamos en el positivo. Yo lo hice el otro día en mi casa y eso por lo menos hizo. Llega por lo tuyo. Pero si está conectado positivo por aquí, sí, tío. No. Ah, ya te voy a decir lo que pasa. Te digo lo que pasa. Que no, ven, que no. Yo ya dije no. ¿Sabes? No. Así, por lo menos. Algo hace, muy poquito, pero hace. Te digo lo que pasa: que he puesto una resistencia muy grande, muy grande. No, el otro. Vamos a ver. Vamos a quitar esta y vamos a poner esta. Ahora, ahora sí. ¿Vale? Con una resistencia menor se gasta menos, entonces pasa más. Es que se estaba saliendo la corriente de aquí, se gastaba aquí, no llegaba al diodo. ¿Vale? No es lo mismo que si quito esto y quito el cable del tirón. ¿Ves? Se apaga del tirón. Vamos a ver. ¿Qué necesito? Un condensador más grande, ¿no? De más capacidad, para que... pero es que no tengo. Vamos a probar con el otro, a ver. Es casi, casi. A ver. Tengo un poquito. Y no tengo más condensador. Sí, tengo la resistencia de condensador. A... ¿Quito esta? No, la otra. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, ¿tú crees? Como el condensador no, no tiene mucha corriente. No, porque el cotito lo quite, no va a tener para pasarlo. Voy a quitar esta. Tiene que quitar esa. Y enchufa esto. A ver. Al positivo. Tiene un poco de carga. A ver. Vale, es que el condensador se lo está comiendo. No, porque aquí hay un problema. En cuanto llega el condensador no acumula, la tira todo. Ha dado mucho, no. No está haciendo. Será porque mucho. La pata, el que debería en la negativa es la positiva. ¿Tú crees? La pata larga va al lado positivo y ahí la corta va al positivo. No. Me lo acabo de cargar. Pero a ver, eso es lo que yo te he dicho, quitar esta del medio. Ah, no, no, no. No me lo carga. Espérate. Esto no se carga tan fácil. No, ¿esta aquí? ¿Cómo estaba ahí? No, te has cargado el condensador, creo. ¿Eh? Que ahora se está chupando el condensador todo, pero es que lo fuerte no... No da. Tiene porque que en estar cuantito como llega la corriente al condensador, pasa ya directamente a la resistencia y se gasta. Y podemos poner ese en la negativa y cogemos de positivo y lo conectamos. ¿Cómo? El condensador, como está aquí en la pata corta, en la parte negativa. Ajá. Pues ahí va. Vale, ¿y ahora? Un cable sigo que vaya del lado positivo aquí, como estaba antes.
¿Sabes? Pero cuenta Del así, positivo, cuenta así. ¿a dónde? Hay que conectar a la resistencia al condensador. Como estaba antes, Guillo. ¿Cómo se llama? ¿Sabes? Que es casi muy poquito. Hay que conseguir una capacidad más grande. Bueno, pues ya está. Con esto terminamos nuestro experimento con el condensador y haremos uno con un condensador más grande que acumule más energía y la suelte poquito a poco. ¿Vale? Adiós.